pintoresca localidad de Cretas, en la comarca del Matarraña, es el punto de partida de nuestra última aventura por estas tierras, que nos llevará hasta el Tol del Vidre, una formación kárstica poco conocida en un entorno casi intacto. Delicioso paseo para los paladares más exquisitos, al que si queréis nos podéis acompañar. Las granjas en los alrededores de la población de Cretas nos proporcionan los primeros paisajes que entre suaves pendientes nos llevarán hasta la carretera nacional. El arcén de la nacional es escaso, pero la visibilidad buena y el tramo corto. Enseguida cruzamos a Cataluña y tomamos el desvío hacia Arnes, que bordearemos para salirnos por la tangente siguiendo las indicaciones al Tol del Vidre. Tras una parte inicial de asfalto agrícola, la primera rampa de cemento nos introduce en el área forestal más valiosa, que alterna antiguos pinares con zonas de oscuros robledales y abundante monte bajo. El primer parking nos anuncia el comienzo de la pista de tierra, en buenas condiciones y poco transitada. Un trayecto final de unos 4 kilómetros más exigente en cuanto a conducción, pisando el límite imaginario entre Aragón y Cataluña. Por fin, a través de un entorno natural prístino, por un camino infernal, aparece el último parking, que a diferencia de los anteriores es de pago, aunque nosotros en bici nos dieron vía libre y nos permitieron dejarlas abajo junto al toy. El Tol del Vidre se nos revela magnífico, con reflejos de luz como los que producen las vidrieras de una catedral de piedra. Río arriba, el Algás esconde otros espacios naturales todavía más recónditos, pero nosotros nos tomaremos la pausa necesaria para disfrutar de este paraje y refrescarnos en sus virginales aguas. No se te olvide darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal para así ser siempre de los primeros en ver nuestros recorridos naturales.